avete chiedato a te, mamma? No, è c'è solo la siguiente equazione, seno de 2x. Eso me reventó. Eso. Porque me equivoqué, cometí un error brutal que era. Tú sabes lo del coseno. 2 por seno de x. José Luis. El coseno al cuadrado de x es igual al seno cuadrado menos 1. Uh-huh. Pues yo el cuadrado al seno no se lo puse y me reventó porque se me fue la pelota. ¿Y ahora qué hago? Yo por eso, yo cuando estaba multiplicando dos cosas, no, yo no sabía qué hacer ahí. Yo no me acuerdo, pero. Yo lo hice, no. lo que me equivoqué fue eso. Hombre, puedes poner coseno al cuadrado como 1 menos seno al cuadrado. Ahí va, entonces, eso es lo que hice, vale, yo. Tío, el coseno. Pero sigo teniendo aquí los rojos, es que eso yo no sabía, es lo que sabía. Claro. Eso es lo único que puedo hacer. Por ahora. Ahora, ¿qué pasa esto para acá? Hostia, ¿verdad? Como, ah, claro, como el seno al cuadrado es 1 menos coseno hasta la raíz y ya el seno normal. El 2 se simplifica. Luego, el 2 se simplifica y un coseno, ¿no? ¿Sí o no? Y el coseno pasaría sí. Dividiendo. Pasa dividiendo y queda coseno. Queda coseno, así. Y ahora elevo los 2 al cuadrado y queda esto. Y ya es fácil. Pero esto es la única manera de aprender haciendo esto. El coseno pasa para allá. ¿Qué hago la raíz? Marco coseno. Ya lo he partido. Esto son 30 grados. No. 45. Y aquí, bueno, es más y menos, ¿eh? 45. Esa sería en 45, que es pi cuarto. En 135, que es 3 pi cuarto. En 135, que es 5 pi cuarto, ¿no? Y 7 pi cuarto. Tiene 4 soluciones. Más los bienes por donde lo pongáis. Ya está. Creo que sí, que no es tan difícil, pero. Es que eso es dificultad.